Sì. Esta cuenta he de saldar y te digo
te digo muchas gracias. Quizás, quizás te vuelva a encontrar en mi corazón de paisano. Hoy, hoy ocupás un lugar. Ese destinatario es un amigo de la gente de Maciá. Bienvenido Tian, bienvenida Lola, bienvenido Laia y Mar, los hijos de Tian y Lola. Muchísimas gracias por ser el ser humano que son. Esto, como podrán saber, de los entrerrianos, de estos maciaenses que ya te conocemos. También queremos agradecer a ese grupo de gallegos solidarios que te han acompañado en esta patriada en beneficio de nuestra querida niña Flavia González. Hay una vecina de nuestra localidad que, refiriéndose a estos gallegos solidarios, escribió lo siguiente. Esta señora es Elsa Chevalier, una vecina de nuestra localidad que todos conocemos. La esperanza nos enseña que alcanzaremos la meta valedera tan solo si dinamizamos amor. La capacidad de amar y de servir anida en nuestro ser como fecunda y poderosa simiente. De cada uno depende que ese amor se expanda, crezca, fructifique y madure con pujante y prodigiosa vitalidad. Amar y servir constituyen la esencia de vivir. Vive el que enciende una luz de esperanza en la oscuridad de una vida, desafiando tempestades, venciendo obstáculos, despertando conciencias, aunando esfuerzos, ignorando fronteras, atravesando el mar para ser portadores del calor humano, de hermanos lejanos y estableciendo lazos de amor entre nuestra madre patria y este humilde rinconcito argentino. Aquí tenemos un fiel exponente. Nos enseñó la mejor lección, la de saber vivir unidos, fraternalmente en el amor y afianzados en la esperanza. Desde lo más profundo de nuestro corazón, aunados en el sentir de Flavia y de su familia, todo Maciá les da la bienvenida. Los estrecha con todo el ímpetu que se merecen y les dice: por siempre, gracias. Bienvenidos. Están en vuestra casa. Queremos destacar que en esta organización que ya vamos a compartir juntos, el equipo teatral municipal Caranday, Flavia con su familia, que están acá, gracias a Dios, con nosotros, el municipio de Maciá y todo el pueblo, queremos agradecerte, Tian, y a todos esos gallegos de cuales seguramente vos nos traes todo el afecto. Con este festival, en el que artistas de Maciá generosamente quieren compartir esta noche, como una forma de agradecerte a vos y a tus amigos. Ellos nos van a dejar sus creaciones. Y precisamente porque acá también son muy solidarios y principalmente los entrerrianos.
Tenemos la suerte de contar hoy, por acá entre el público, todavía no lo he distinguido, está el queridísimo profesor Olivera, el profesor Raúl Olivera, que tantas y tan calurosas fiestas nos ha brindado a todos los maciaenses, tantas lecciones que nos ha enseñado a través de estos 30 y pico de años que nos conocemos. Él nos trae a su hijo hoy y le vamos a presentar para estos amigos que han venido desde tan lejos una pareja de tango que está integrada por Vanina Beade y por Maximiliano Olivera de la Escuela de Folclore El Sauce de Villaguay. Ellos también vienen a colaborar con esta fiesta nuestra. Se llama Tango Bravío y es de compás milonguero, bajo fondo arrabalero y malevo intransigente. En su corte es imponente como fangal de suburbio. Su fama está en el callejón del barrio más rante y turbio. Comenzó sus actividades por allá por el año 2000, en octubre del año 2000. Ha realizado presentaciones en distintas ciudades de nuestro Entre Ríos. Por ejemplo, estuvo en Lucas González, en Mansilla, en Tala, en Hernández. En el presente año se presentaron en la velada de gala del 24 de mayo próximo pasado, y próximamente van a participar en el Encuentro Coral de la ciudad de Basavilbaso. Están abocados a la organización del 6º Encuentro Coral de Maciá, que se va a realizar en el mes de octubre. Siempre con el objetivo de difundir la música coral,
sensibilizar el goce estético y acrecentar la actividad cultural de nuestra comunidad. Con nosotros, la agrupación coral municipal. Adelante, compañeros del coro de Maciá, como les decimos.
son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estrellas en la mar. De nuestra localidad, Silvana y Flavia Ramírez Gut. ¿Pero sabés quiénes integran el grupo de baile? Flavia González, vos la conocés a Flavia. Está Alexis Cortea, Mariel Quintana Grasso y Vladimir Ramírez Gut, que van a bailar el gato, que es una danza muy tradicional de nuestro país, en la que, bueno, interviene por primera vez la mujer acompañando al bailarín. Luego, Constanza Brutti y Carlos Noriega van a bailar un rasguido doble. Es una danza ágil, es muy alegre y, según se cree, puede derivar de la antigua cimarrita brasilera o del xotis introducido por los inmigrantes en nuestro país. Y por último, va a bailar Carlita Orisberger con Iván Ramírez Gut, Silvana Ramírez Gut y Marcelo Schwinn. Ellos van a interpretar La Huella, que es una hermosa danza muy sentida por todos los argentinos, es muy melancólica, podríamos decir, y se baila desde allá por el año 1830, más o menos. Así que, despejado el piano como para dejarle el espacio a los chicos, aquí está el cuerpo de danzas de Cruz, Pampa y Cielo. Thank you.
País. Son unos auténticos embajadores y llevan el nombre de nuestro querido Maciá a distintos lugares. Lo integran Julio Marosini, Carlitos Roldán, Ramón Vittori, Hugo Franzot, Noli Perlo y Quiroga, que me parece que se llama Martín, ¿verdad? Porque yo los conozco a todos, pero bueno, por ahí se me escapan los nombres. Martín. Vamos a recibirlo con un aplauso a los chicos de Maciá Canto. De los chicos que gracias a Dios están con nosotros precisamente hoy, que es un festival benéfico. Ellos, que son un ejemplo de beneficencia, no solamente estas cuatro personas que han llegado, sino también otros integrantes del grupo de ellos, como Martínez, Dominguez, que les llaman, y otros más que no recuerdo los nombres, pero que llegue a ellos también, juntamente con la palabra que va a llegar por parte de Tian y de su esposa y de los chicos, llegue nuestro gran, profundo agradecimiento por todo lo que hacen, no solamente con Maciá, sino también con el resto del mundo, porque también están conocidos por estos actos, están conocidos en el resto del mundo. Así que nosotros, de parte de Maciá Canto, te vamos a dejar todo lo mejor que tenemos y nos dejamos en el canto nuestro corazón para ustedes. Si la hubiera, se
llegado a entender. Se tendía en mi rato el amor. Te la vi florecer, pero un día mandinga la rueda que me la llevó. Lo querido se fue y hoy que el campo está en flor. Por donde el recuerdo vuelve a la querencia, el remordimiento de lo aberrado siempre deja abierta. Cordelino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Te soltaba la noche cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanza como un gaucho pobre cuando llega el pueblo. Me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el vino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a poder, se la tendría en mi rancho el amor.
potencia, tengo pasión, tengo amantes, tengo pasión, el fuego de los hijos. Detuvo el tiempo en nuestra piel. Y hay algo más hermoso para ser. Descansa la Cristo para escuchar la voz de aquel que sabe paz y desamor. Está por completarse lo mejor. No creo que haya una situación donde el protagonista sea el tenor. Un beso me dejó tu aprobación. La luna inteligente quiero en su rincón, y el vago que no entiende lo entendió. Thank you.
Se comprometen a dar. Lo único que lleva tiempo. Vamos a invitar ahora a un grupo que está integrado por todos amigos de acá de nuestra localidad. Honorio Casareto, Carlos Bernard, Javier Seguro y Daniel Franzón. Integran el grupo Desencuentro. No sabemos por qué tiene ese nombre, aunque nos imaginamos. El grupo Desencuentro va a interpretar Me va a deber una mazurca de Melo Villagra y luego Mezclanza chamamecera. No es mezcolanza, como deberíamos suponer. Mezclanza chamamecera. Realmente hay que escucharlos. Así que, adelante chicos, del grupo Desencuentro. De la organización que nos hayan dado la oportunidad. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Espero que las obras sean de su agrado. Y en especial, Tian, son cositas de la tierra de uno lo que le vamos a hacer hoy. Thank you.
despacio, que un falta un rato largo y un buen tirón. Para llegar al escuelo, al baile no me espera la bomba del acordeón. Me apura el corazón, no pensando que más tarde cuando entra el sol. Camina a la derecha, bailaba la más puta de pronto. Se llama Mesera, que combina cuatro chamamé macetas como un homenaje a los chamameceros. Entonces, en el final, intentamos hacer un canon con los estribillos de estos cuatro chamamés de Mario Millán Medina. Y bueno, ahí vamos. Mírenlo. No importa el nombre, puede ser Joaquín, Ernesto, Tránsito, Isaac o cualquiera de nuestros chamameceros. Es el dueño de la fiesta, tu callado bastonero. Sin querer, todos le entregan las riendas del sentimiento. Fíjense, vale la pena verlo de pie en su silencio, destrenzando melodía y como arrugando el viento. Ojalá no mueras nunca, hermano chamamecero. Y haceme el favor si un día llego a morir, que no pienso. Tocame tu capotama o la caú y te prometo que me voy a levantar camino del cementerio para quedarme a tu lado, para ser tu guitarrero y para cantar de oído y a dúo como en mi pueblo el chamamé más sentido, el chamamé que hace tiempo que anda llorando en el alma y es tu voz, chamamecero. No me agarra, no me pega, 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 me pega
Y los sueños del hombre y su estrella de Gustavo Grau. Vamos a recibirlo con un aplauso cariñoso a estos dos hijos de Maciel. Yeah.
Pensando en los sueños, como dice la canción, los sueños del hombre y su estrella. ¿Cuántas veces el hombre sueña y mira hacia arriba? Mira una estrella y generalmente sus sueños muchas veces son inalcanzables, al igual que las estrellas. Gracias.
si fuera una luciérnaga. Me parece sentir como que me observa, con la ternura de los ojos de mi dueña. Estrella nueva alumbra mi destino, por el sendero que mis pasos llevan hoy, pues van en busca de un mundo distinto. Estrella muestra el camino hacia Dios. El poder de los sueños, de Lerner y Soledad.
de la Escuela de Danza Cruz, Pampa y Cielo. Muchísimas gracias. En el centro del escenario, nuestra querida amiga Flavia. Bueno, van a cerrar el telón detrás mío y les comunico que vamos a invitar a nuestro querido amigo, a nuestro invitado de honor, a Tian, lo vamos a invitar acá, en este pequeño reducto. También lo vamos a invitar al señor intendente de nuestra localidad, al señor José Luis Vittori. La vamos a convocar a Flavia, que se acerquen, porque queremos que él se lleve un recuerdo de estos momentos en nuestra localidad. Vamos a recibirlo con un aplauso. Él está muy acostumbrado a recibir este tipo de aplausos. Luis, te va a hacer entrega, Tian, del decreto donde se te declara huésped de honor, porque realmente es un honor tenerlo con nosotros. Y precisamente en los considerandos, y visto la visita a nuestra ciudad del señor Tian Gombau, Domingo Martínez, Lola Martínez, Panchi Vivoy, Pascual Rodríguez, que son los amigos que están en Valencia y que colaboraron con toda la actividad solidaria, ¿verdad? Ahora está Tian y su esposa y los niños. Considerando que estas personas, representantes del Grupo Gallegos Solidarios, han demostrado un gran sentido de la solidaridad hacia gente necesitada de esta ciudad, que esta actitud demostrada por este grupo de personas cobra un valor inestimable cuando la destinataria es la salud de una niña carenciada como Flavia González, quien padece una enfermedad y necesita una medicación de por vida. Este Departamento Ejecutivo Municipal considera un deber reconocer este tipo de conductas hacia nuestros conciudadanos. Por ello, el presidente de la municipalidad decreta: artículo primero, declarar huéspedes de honor al señor Tian Gombau y a la comitiva que lo acompaña, mientras dure su estadía en nuestra ciudad. Tiene la firma del presidente municipal, se entrega copia y de la señora secretaria Lidia Benedetti. Vamos a invitar a Flavia, ¿no está por acá? Se me perdió Flavia. A ver, Flavia, ¿dónde estás, querida? Tenés que dar la vuelta. A ver. Está detrás del escenario, porque queríamos que Flavia... Bueno. Ah, esto es una nota para entregar al presidente del Ayuntamiento de Vila Real. Eso es lo que le entrega también la del lugar de residencia o del lugar precisamente donde se hicieron todos los actos solidarios, ¿verdad, Tian? Bueno, y acá viene Flavia. Flavia te va a hacer entrega de ese estuche que tiene una forma de regalo muy lindo. Ahí está la bandera de nuestra querida localidad. Ella es Laia, miren qué nombre más hermoso que tiene esa niña.
con nosotros, Diana. Vamos ahora a pedirle al señor intendente, si usted quiere, señor intendente, se acerca un cachito hacia este lugar porque me parece que el cable no me alcanza. Yo sé que usted quiere expresar algo. No, agradecer enormemente a esta gente este gesto tan grande que ha tenido toda esta gente para, con este pueblo, con esta niña. Muchísimas gracias, bienvenido. Los vamos a recordar siempre. Esta es su casa, este es su pueblo, los consideramos uno más de Maciá. Bienvenido, muchachos. Muchas gracias, José Luis. Y ahora vamos a convocar. Sí, como no, por favor. Buenas noches. Bueno, gracias por todo. Deciros que nosotros solo representamos la puntita de un iceberg que está formado por muchísima más gente, entre los cuales para mí cabe destacar a Domingo Martínez, que él estuvo acá en Maciá en septiembre del 2001 cuando llegamos por primera vez, y en Navidad del 2001 también, y a Panchi de la compañía del Teatro de l'Home de Guixar, y a Pascual y a Rosana, y a todas aquellas 400 personas que colaboraron en el acto de solidaridad con Flavia en el municipio de Villarreal. Y nada, deciros que para nosotros es un honor y un placer que nos permitáis demostrar que podemos ser humanos y crecer un poco más como personas. Dar y recibir forma parte de la esencia de los seres humanos. Nosotros cuando llegamos acá a Maciá recibimos mucho y por tanto también teníamos la obligación de dar. Y que gracias por todo. Perdóname, no me di cuenta que ibas descendiendo. Ven, porque tenemos algo más para entregarte. Vení, vení, vení. El paisano es una persona que nosotros queremos muchísimo. Vos sabés que tiene una sensibilidad este hombre. Hace más de 20 años que escribe poesía. Y él te quiere obsequiar la poesía que él escribió, manifestando todo lo que le ha inspirado este hecho que ha sido protagonista vos para nuestra niña Flavia. Paisana, a ver la entrega. Estampa de nuestro gaucho. Vos sabés que él anima unos espectáculos de jineteada, de destreza. Tiene una habilidad que le ha... Es la poesía que él dijo al comienzo. ¿Quién querés que lo lea? Es muy larga. ¿Ves cómo se nos pega toda la cepa a nosotros enseguida? Bueno, la verdad que sería fantástico, pero no nos dan los tiempos, porque tenemos pila de cosas que hacer todavía. No, pero te quería decir que el paisano es habilísimo para dirigir lo que son esos espectáculos de doma y folclore, donde los hombres jinetean los caballos, los vacunos, qué sé yo, todo eso. Así que hace muchísimos años que trabaja en esa actividad, conoce todas las actividades del campo y además luce orgulloso la ropa que se utiliza en el campo, ¿verdad? Lo que él está luciendo hoy es un conjunto, digamos, de fiesta, porque normalmente nuestro gaucho anda de bombachita y alpargata, ¿no es cierto? Pero él se ha venido de chaqueta, mirá cómo está de botas. Gracias, paisano. Y vamos a convocar ahora, yo digo los dueños de casa. Los dueños de casa son los integrantes del grupo de Teatro Carandá, y la vamos a invitar a María y Eva,
y me parece que tenía que venir alguien más. ¿Quién era? Rubén, ¿dónde estás, Rubén? Ah, ya está, me pone. Nuestro querido amigo y director del grupo de teatro, Rubén Clavenzán. Acostumbrado a hacer este tipo de actividad, ¿no? Eso de andar sobre los escenarios. Bueno, le van a entregar, qué divino, esos gestos son los más lindos. Le van a entregar a las chicas del grupo de teatro Caranday algo que han preparado. A ver, María, acércate por favor y mostralo, porque eso está bellísimo. Esas son las palabras de Elsa, ¿verdad? Son las palabras de la señora esta. Miren qué bonito que está eso. Un pergamino que tiene toda la firma de casi todos, creo, los que estamos acá, más el resto de la gente del pueblo que ha venido a colaborar. Bueno, pero esto tiene el valor de los afectos. Ella también, Eva, es integrante del grupo Caranday. Pero yo quiero que Rubén, que le gusta charlar de vez en cuando, le vamos a pedir a Rubén que nos cuente cómo se siente con esto de encontrarse con su amigo. Es un reencuentro. Sobre todo, hablábamos recién que acá hay un gran, está casi todo el pueblo, ¿no? Este pueblo maravilloso, que no es casual que uno esté acá, que estemos compartiendo con los amigos. Cuando tuve la posibilidad de verlo a Tiana allá en España y ver lo que hace, ¿no? Que es tan como estar acá. Tener en cuenta que el teatro es un hecho social que no se puede hacer solo para satisfacción personal. Y estas son las realidades y las concreciones. Este pueblo maravilloso que se dio cita hoy, doblemente para una jornada solidaria, y decir gracias a todos ustedes en esta comunión maravillosa que compartimos hoy con cada uno de ustedes, todas caras con las que tenemos algo que ver. Tanta poesía tuvimos hoy acá arriba, de nuestros autores, de Machado, de tantos. Y se va a dar ahora una feliz coincidencia para cerrar. Y simplemente decir, la verdad que no hay nada preparado, ¿no? No. Nada preparado y bueno, toda esta fiesta maravillosa, que no es un cierre, es una continuidad. Este pueblo demuestra lo que es, la grandeza que tiene. Hace ya 15 años que vengo y uno no se puede ir. Ellos vinieron de 12.000 kilómetros, así que imagínate. Un beso para todos. Gracias, Rubén. Por supuesto, no se retire, por favor, nadie se levanta de la butaca. Gracias, Rubén. Ya nos encontramos. Porque ahora me están empujando, me están echando del escenario. Ahora yo voy a bajar también porque esto lo quiero disfrutar. Es el grupo de teatro Caranday. El grupo de teatro Caranday va a ser una comedia que se llama El estornudo, de Anton Chekhov. Y bueno, pero es una adaptación de un valenciano. Así que yo voy a dejar el micrófono, voy a bajar del escenario y ustedes diviértanse, disfruten y desde ya agradecidos profundamente de que nos hayan acompañado. Realmente es un gusto ver la sala llena y bueno,
vamos a disfrutar juntos de esto que viene ahora, que es el estornudo. Ojo que esperemos que no nos contagiemos porque realmente hace frío, pero esperemos que el contagio... ¿Qué hago? ¿Lo paso por debajo? Acá hay una mano negra, mano blanca. General, Brasil.
¿No se divierte usted?
divertida. Divertida. Hacía tiempo que no me reía tanto. ¿Y qué parte de la obra le ha parecido más interesante? La más interesante. La parte del estornudo, señor. Cuando he estornudado sobre su cabeza, ha sido imperdonable. ¡Ay, monstruo! Vamos, querida. Que parece que Macho Benny no quisiera volverme a empujarle la cabeza. No deberías permitir que la gente se estornudara en el cuello, querida. No eres el tipo de persona a la que se le puede estornudar encima. Me parece a mí. ¿Qué es? Estoy hundido. Estoy arruinado. Me declararán. Me sacarán del departamento de árboles y arbustos. Y me enviarán al departamento de leños y chuchos secos. Thank you.
40 peticiones por delante, tuvo que esperar de la primera hora de la mañana hasta la última hora de la tarde. Segunda noche. Arriba y abajo.
Thank you.